Muy buenas a todos, bienvenido a su canal de Charlie Cabines. Hoy le traigo este trucazo de duplicar masivo, solo, sin ayuda, sin ningún tipo de bugueo. Ahí como estaban mirando, yo tenía ahí unos easy. Primero tenemos que empezar desde el modo online. Desde el modo online nos vamos al modo historia, ok. Ahí esperamos yendo al modo historia. Aquí le adelanto, le pongo en adelantar rápido, ok, la cámara rápida, le adelanto, y de aquí nos vamos con Franklin. Aquí seleccionamos Franklin, otra vez le pongo más rápido, adelanto el video para que se haga más rápido. Muy bien, ok. Aquí pongan atención. Aquí tenemos que poner atención, porque de aquí nos vamos a ir a modo director. Muy bien, aceptamos que sí, guardamos la partida. Ok, desde aquí la guardamos. Y nos vamos al modo director, como lo están mirando. Desde aquí nos iremos a entrar a modo director. Ok, así como lo estoy haciendo. Bien, sigan los pasos que yo llevo. Ok, desde aquí panel táctil, hora, le ponemos medianoche a la hora, y en clima le ponemos en despejado. Muy bien, regresamos a hora y le ponemos a triángulo de tener tiempo. Ok, desde aquí ya no vamos a cargar la partida. Muy bien, no vamos a cargar la partida, la que habíamos guardado anteriormente. Y aquí le pongo la pantalla rápida, ok. Muy bien. Requisitos, sí hay requisitos. Tener el club nocturno en la entrada del club, tener un easy y fagios en el garage que vas a duplicar. Yo pongo 9 fagios y un LJR H8. Muy bien, ya de aquí llegamos con Franklin otra vez al modo historia. Y de aquí nos vamos, miren ahí, ya se paró la hora, 7:51 y no cambia. De aquí nos vamos a GTA Online y jugar GTA Online, sesión por invitación. Ok, aquí adelanto un poquito el video. Muy bien, le pongo pantalla rápido y le está diciendo tener las 9 fagios y un LJR H8 dentro del garage que vas a duplicar. Ok, en mi ocasión estoy en el Eclipse Tower. Aquí tenía los DC llenos. Lo que voy a hacer es cortar el video y ya voy a aparecer con las fagios y el RH8 que se mira allá en la esquina, mano izquierda. Ok, muy bien. Ahí estaba comprando una fagio. Ok, aparte de estos requisitos, si miraron en el teléfono cuando me fui al modo historia desde el modo online, ok, tenía como, me parece que tenía la hora algo así como 19, no recuerdo muy bien, pero no importa si tienes esa hora. Y si regresas, si es día, nada más te vas. Miren, aquí ya está, ya tengo las motos fagios. Ok, ya tengo la moto fagio. Si ya puedo duplicar. Ah, le decía que no importa, te vas a modo creador y va cambiando la hora hasta que llegue una hora, las 20 horas o las 11 de la noche, 23 horas por ahí. Si a las 11 son las 23 horas. Ok, ya salimos, nos subimos al LJRH8. Mire, no cambié la hora, 22:20 es hora buena. Ok, nos salimos. Otra sugerencia, desde aquí nos bajamos del vehículo y seleccionamos alguna arma. Ok, porque ya después no lo vamos a poder hacer y tenemos que tener una arma para disparar. Ok, de aquí vamos a buscar a una dama de compañía. Ok, cerquita de un bar. Sí,
Miren, aquí yo también voy a cortar un poquito el video porque estuve buscando, no hallaba y le corté ya hasta que hallé una ama de compañía. Si no le parece, dése la vuelta a la manzana y ahí estará. Ok, aquí ando buscando una ama de compañía. Muy bien, solo sin ayuda, no tienes que buguearte para nada. Ok, ni unirte a nadie con puntería de frente, nada. Este truco es fácil, solo sin ayuda. Muy bien. Yo ya dupliqué casi todo, la mayoría de los garages de puros Isis. Ok. Miren, ahí no me aparecía la dama de compañía y me doy una vuelta. A ver si me aparece. Yo la verdad tomé el tiempo y para llenar un garage te tarda más o menos como 25 minutos para llenar todo el garage. Ok. Aquí está la dama de compañía, miren. Le pitamos y se sube. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ya que se suba, vamos a una parte donde no puede abrir la puerta. Ok. Que aquí, miren, aquí doy un pequeño choque. Pero no pasa nada, no se espanta. Ok, no hagan eso. Y de aquí tenemos que tener otra cosa. Tenemos que poner en vehículos y ahí en pasajeros, acceso a vehículos pasajeros, ¿ok? Ya lo ponemos y aquí trabamos la puerta. Puede ser con una pared, sí, así como lo estoy haciendo yo. Ahí la trabo. Tiro un solo disparo y lo acomodo bien y ya tiro un disparo, me bajo y se espanta la dama de compañía. Ok, desde aquí ya nos vamos alejando un poco, nos alejamos un poco y desde aquí pedimos un afagio. Ok, exactamente tiene que ser 9 afagios solamente en el garage donde vamos a duplicar. No en otro garage, nomás esa 9 tenemos que tener, si no, no nos funciona el truco, ¿ok? Muy bien. Desde aquí nos metemos a la entrada de club nocturno. Ahí en la entrada tenemos que tener un Easy. Es el que vamos a usar para duplicar. Aquí a la entrada del club, ¿ok? Aquí está Lizzie, miren. Nos subimos y nomás damos a acelerar. Miren, ahí en el minimapa me sigue apareciendo el LRH8. Quiere decir que el truco va funcionando bien. ¿Qué hacemos? Lo empujamos y de ahí se sale la dama de compañía. Y desaparece el LRH8 y listo. Este coche ya es la dúplica. Aunque no se mira las placas, ok, porque yo lo tengo esa mejora, pero igual está duplicado. Esta es la dúplica y el original sigue estando en la entrada del club. Muy bien, aquí ya lo metemos en el garage que estamos duplicando. Muy bien. Vieron, ahí yo no tenía más que pura Fagios y el LRH8 y ahora ya tengo un Easy más y seguir duplicando. Okay, hacemos lo mismo. Miren, el tiempo está totalmente friseado. Lo bajamos, recuerden. Seleccionamos un arma y buscamos a esa dama de compañía. Seguimos. Seguimos buscando a la dama de compañía. Me quedé un poco en silencio porque
Alguien me pidió que lo saludara en mi siguiente video y no recuerdo quién es. Estaba mirando aquí en mi canal, pero no lo miro. Miren, ahí ya pitamos de nuevo a la dama de compañía y la subimos. Muy bien, este es solo sin ayuda, recuerden. Es fácil el truco, solo hay que tener paciencia. Muy bien. Muy bien, lo siento amigos si no te saludé, pero no recuerdo quién me pidió que lo saludara. Miren, inclusive aquí podemos atorar el coche de las dos puertas, ¿ok? Allí donde está esa estructura. Muy bien. Aquí ya lo... Ahí, ándale, allí ya lo podemos poner. Y nos bajamos, hacemos un disparo. Primero hacemos el disparo y ya nos bajamos. Y listo. Allí que me he trabado. Ok, igual vamos hacia el club nocturno igual. Nos alejamos un poco. Nos alejamos un poco. Y vamos a pedir una Fagio. La verdad, el que quiera, saludos, que me escriba a mi face, es Charlie Canives. Muy bien. Porque no recuerdo, no tengo ahorita ya varios mensajes y no recuerdo quién me pidió que lo saludara, pero igual lo busco y lo saludo en el próximo video. Muy bien, aquí nos metemos a la entrada del club de nuevo. Ah, por cierto, un saludito a mi amigo. Se ponía pelón antes. Se ponía pelón en... Bueno, así lo conocí. Por su ID, el pelón, no me acuerdo, algo así era. Pero su nombre es Alejandro Alvarado. Un saludo para él que hoy regresó a GTA Online aquí en el PlayStation 4. Ok. Igual, vamos. Y aquí empujamos el RH8 para que se baje la dama de compañía. Y listo, desaparece el RH8. Y nos regresamos al garaje donde estamos duplicando. Ya saben, cualquier cosa, cualquier coche o que le pase el Easy, yo se lo paso, le doy golpes también del Bogan. Solamente apóyenme también. Es gratis suscribirse, darle like, comenten. Eso es gratis. Ok. Ya lo metemos otra vez donde estamos duplicando. Y listo. Ya tendríamos otro Easy duplicado. Muy bien. Son 25 minutos lo que he tardado yo en duplicar. Porque donde estaba haciendo estaba ocupado también. Me la he pasado ocupado. Por eso no he subido casi trucos. Pero yo los sigo apoyando. Apóyenme. Yo los apoyo. No cuesta suscribirse. Denle like. Y nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.